¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen fin de semana para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo para hoy día viernes, con muchísimos temas, pero un micro muy especial porque estamos anunciando un evento muy importante de la Bolsa de Cereales para el próximo martes. Y para esto nos acompaña María Pía, ¿cómo te va? Responsable de comunicación de la Bolsa. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Ian. Contanos, ¿qué están preparando para el próximo martes? El próximo martes tenemos el comienzo de las charlas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, sembrando una forma de pensar diferente. Estamos esperando alrededor de 500 personas en el Hotel Quórum. El evento comienza a las 9 de la mañana. Y estamos finalizando alrededor de 13 y 30 horas más o menos. Bueno, precisamente en este salón que tenemos a nuestras espaldas se va a realizar este importante evento. ¿Por qué la Bolsa toma esta decisión de trabajar en estos temas más sociales, ¿no? Dejamos de lado un poquito lo técnico y en los temas sociales. La Bolsa toma esta decisión ya que consideramos que es lo que se viene. Nosotros vamos a estar presentando un proyecto muy grande en el que se embarcó la institución después de sus 50 años, que es la responsabilidad social y la sustentabilidad. Consideramos que este es el futuro y para eso desarrollamos una herramienta innovadora, la que llamamos Indicagro. Esta herramienta va a ser la que se presenta a cargo de Luis Ula, del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, el 4 aquí en el Quórum. Bien, te pido que en minutos me detalles algunos de los puntos más importantes de este evento. Presentamos a continuación los principales títulos de esta jornada y las cotizaciones para esta semana. Nuevos profesionales recibieron su título en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El miércoles último tuvo lugar en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina el acto académico de colación de grado, pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Este fue el primer acto de colación del año, ya que habitualmente se realiza uno por semestre. Fue esta la colación más numerosa en la historia de la facultad. Más de 1.000 asistentes participaron de la 13ª edición del Encuentro Nacional de Monitoreo y Control de Plagas, Malezas y Enfermedades, realizado en el Hotel Quórum, organizado por Halcón Monitoreos. Después de 13 años de encuentros, la llama técnica está más encendida que nunca, cuando en la gran mayoría de las reuniones o jornadas de agro, la inclinación es a tocar temas político-filosóficos, nosotros seguimos en la senda de la tecnología, afirmaron los ingenieros agrónomos Daniel Igarzábal y Roberto Peralta, responsables del encuentro. A continuación, presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.670 pesos. Maíz, 2.175 pesos. Trigo, 2.600 pesos. Sorgo, 1.900 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 35 pesos con 99 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 37 pesos con 32 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 98 centavos. Vacas buenas, 20 pesos. En tanto para invernada se pagaron los terneros a 38 pesos con 38 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 3 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 35 centavos para la compra, 16 pesos con 75 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Comenzamos el segundo bloque de La Mañana de Campo Directo, continuamos con la gente de la Bolsa de Cereales. María Pía, contanos, hay muchas expectativas por la presencia de Facundo Manes, ¿por qué?
Sí, la verdad que es un evento que nos está sobrepasando. Por suerte tenemos muchos inscriptos con inscripción previa y consideramos a Facundo Manes una personalidad interesante para traer, para hablar de lo que es innovación y creatividad y el cambio de paradigma por ahí que las nuevas generaciones tenemos que afrontar en empresas como son las del sector agropecuario, que tienen por ahí muchas, varias generaciones atravesándolas. Y la mayoría son empresas familiares. Exactamente, entonces consideramos que el tema de innovación y creatividad y el cambio de paradigmas era una buena propuesta para traer al doctor Facundo Manes. Bien, ¿cómo está dividido la jornada del martes? El martes comienza a las 9 de la mañana, como les dije. Tenemos lo que es un panel agro y sustentabilidad, en donde vamos a tener distintas personalidades que ya están trabajando en sustentabilidad y lo consideran parte de su hacer, como está Juan Cruz Molina, Pilu Giraudo, Francisco Iravide, Pedro Viñó. Luego de eso, tenemos lo que es la presentación de nuestra estrella, como te decía recién, Sistemas B, el doctor Facundo Manes, y al final del evento tenemos un cierre bastante importante de la bolsa de cereales. Bueno, quédate un minuto más, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para esta semana. Llega Jesús María la primera carrera de Endurance, Copa Sociedad Rural de Jesús María. La misma está prevista para el domingo 23 de julio con la competencia de las categorías noviciado, promocional iniciado y promocional 20, 40 y 80 kilómetros. Además, habrá exhibición de caballos árabes, saltos hípicos, partidos de pato y pelotero para los más chicos. La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba dictará a partir de agosto la carrera de posgrado, especialización en tecnologías multimedia para desarrollos educativos orientadas a docentes de nivel superior, terciario y medio. Se trata de una carrera a distancia con 7 encuentros presenciales y una duración total de 13 meses. Minutos finales de la mañana de Campo Directo para hoy día viernes y nos preparamos para el próximo martes en este mismo salón del Hotel Quorum, saliendo aquí de la ciudad de Córdoba rumbo al norte. Y Pía, contanos algunos detalles más de esta charla de la bolsa. Los detalles es que se tienen que inscribir en nuestra web charlasbccba.com.ar. Como les decía, el evento empieza a las 9 de la mañana y finaliza cerca de las 13:30. Es un evento gratuito, abierto a todo público, así que esperamos que la convocatoria sea un éxito y abrirnos más a la sociedad, que es la intención de la Bolsa de Cereales de Córdoba en este camino que está afrontando desde hace un par de años. Y es importante aclarar que el acceso a este hotel es muy fácil, muy rápido, muy ágil, porque uno puede venir por Ruta 9 Norte, por Avenida Japón, por Circunvalación. Hay estacionamiento gratuito con vigilancia dentro del hotel, así que es un momento exacto para no perdérselo. Exactamente, como vos decís, hemos considerado este lugar por sus facilidades, así que esperamos contar con la presencia de todos. Y antes de despedirnos, les presentamos a continuación los títulos de los principales temas que tendremos en Campo Directo mañana a partir de las 11 de la mañana. Participamos de la nueva edición de la Fiesta de la Baña Cauda en Campo Los Tres Árboles de Laguna Larga. En Porteña, la palabra de los usuarios PLA, compartimos una jornada de trabajo con pulverizadoras. Agroactiva 2017, la presencia de las instituciones en esta mega muestra. Presentación del programa de buenas prácticas agropecuarias en la Sociedad Rural de Jesús María. Y por último viajamos a Chepes, en la provincia de La Rioja, para compartir una jornada a pura fiesta del ternero riojano.
Y con estos títulos nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en el programa habitual de Campo Directo y el lunes, como siempre, bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele8. Muchas gracias.